gracias por las trayectorias que ha tenido, donde se distingue y en este momento se reconoce su trabajo a favor de los derechos de las mujeres y la equidad de género. Gracias también a todas las que participaron para la entrega de esta presea. Su trabajo y dedicación también es reconocido por todos nosotros y la sociedad civil. Aprovecho para recordar que la cremación se llevará a cabo el día 8 de marzo del presente año en el Salón de Pleno a las 10 a.m., donde esperamos contar con la presencia de cada una de ellas. Notifíquese al presidente de la mesa directiva y a la Secretaría de Finanzas para los efectos jurídicos, administrativos y económicos que hubiera lugar. Notifíquese al secretario de Servicios Legislativos y Parlamentarios para los efectos de publicación y difusión del presente acuerdo en el periódico oficial Tierra Libertad en la Gaceta Legislativa. Notifíquese a la Coordinadora de Comunicación Social para los efectos de difusión del presente acuerdo en los diferentes medios de comunicación oficiales y en el periódico de mayor circulación del Estado. Si alguien quiere hacer